Y así como el ser humano necesita sentirse
ser agradecido como mexicano. Lo hacemos hoy en comunión con toda la iglesia, con el apóstol Santiago, lo que significa en nuestras raíces, en nuestra historia, en tantos y tantos corazones humanos, en lo largo de la historia, especialmente por el regalo de aquel que me llamó, por Jesucristo. Glorificamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos,
se mostró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué desea? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaba, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberá. Izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirva, sino para dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a Dios, a ti, Señor Jesús. Compañeros sacerdotes, queridos amigos, en primer lugar, agradecer a don Santiago que me ha invitado a compartir con ustedes pues esta sencilla homilía para dar un poco de cohesión en el sentido pues a la liturgia que hoy estamos celebrando, nada menos que don Santiago. En segundo lugar, felicitarles. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué este hombre viene ahora y empieza felicitándonos? Pues como creyente, como seguidor de Jesucristo, felicitarles por el regalo de la fe. Algunos se pueden sonreír, pero es que el hombre que tiene la fe la recibe como don de Dios, la cultiva, da testimonio de ella. No sabe lo que tiene. Han pasado 2000 y pico de años y fue el primero que tuvo que derramar la sangre por anunciar a Jesucristo. Y es lo que yo intento esta mañana, pues, compartir con ustedes. Esa experiencia de Dios que todo ser humano, subraya, todo ser humano, que se sienta persona. Ustedes saben que el concepto de persona entra en la historia por el cristianismo. Que se sienta con esa dignidad de ser un ser humano, no un animalito, un ser humano. Que en algún momento de su vida se plantee vocacionalmente la vida, se plantee los grandes interrogantes de la existencia. Repito, en algún momento o en otro, no tendrá más remedio que ponerse ante el misterio de sí mismo. El hombre es el misterio del hombre. Eso decía ya San Agustín allá por el siglo IV. Y el gran Pascal nos decía, el hombre es más que hombre, el hombre es el escapado. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde?
filosofía Barth, la filosofía existencialista, nos dirían algunos, ¿no? El hombre es un ser, es un animal arrojado al vacío. Se te hace el gran regalo de vivir. Y ahora, como ser libre, ¿qué eres? Porque Dios se la jugó ahí, hubieran podido crearnos de otra manera, pero libre. Hay una frase en el libro del Génesis que a mí me, cuando me encuentro con ella, me hace reflexionar. Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Ahora que estamos en un momento de crisis tan fuerte, lo doloré un poco, ¿no? Pero la crisis no es nada nuevo. Hay etapas de la historia en que el hombre ha dado la espalda a Dios, y cuando el hombre se empeña en dar la espalda a Dios, creamos un mundo al estilo del hombre. Pero fíjense el Evangelio de hoy, cuidado, los grandes los tiranizan. Ustedes no pueden ser así. El que quiere ser primero, que sea el último y el servidor. Por tanto, la vida, pero la vida está llamada a la plenitud, a la trascendencia. El hombre se encuentra con el misterio de su propio ser, encuentra con el misterio de Dios. Por eso nos decía el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 22, nos decía: si quieres conocer a Dios, busca a Jesucristo. Si quieres conocer al hombre, busca a Jesucristo. Verdadero Dios, verdadero. Pilato, cuando lo presentó aquel Viernes Santo, no dijo: he aquí a un hombre. De ese hombre, he ahí al hombre, no he visto a nadie. ¿Quién eres? Y Jesús en aquel momento cayó. Pero en otros momentos de la vida nos dijo realmente quién era: soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Soy la resurrección y la vida. Soy el buen pastor que da la vida. Soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en la tiniebla, en la muerte. O fue un loco. Por ahí estamos muertos.
sacramento del perdón, que ya no hay nada. Se lo decía hace poco a una persona. No sabes el don que tienes. El ser humano que descubre la grandeza del perdón de Dios no sabe. Porque el soberbio, el orgulloso, aquel que se lo cree todo, el que no tiene que aprender de nada, y que eso no necesita de nadie, da por la vida como. Pero el que nos ponemos delante de Dios y de los hermanos, y de yo quién soy, si somos del mismo barro, pues entonces sabemos entender la debilidad de los demás, sabemos comprender y entregar el perdón del Padre de Dios. Por eso, el otro gran regalo que recibe el ser humano para que la vida tenga sentido y plenitud es la fe. El hombre sin fe es como si yo me encerrara dentro de este templo y cerrara todas las puertas y no tuviera salida. La fe me hace ver desde el corazón lo que a veces la inteligencia no me puede aportar. Ojo, que no caigamos en la tentación de poner en contraposición la razón, la inteligencia humana con la fe. Eso pasó a la historia. Algunos todavía quieren que no nos peleemos por ahí, pero miren, eso está ya, gracias a Dios. Cojamos los documentos de Benedicto XVI, fíjense, el año de la fe que nos viene ahora, a partir del mes de octubre, y él lo dice abiertamente, que no se nos ocurra estar echando, perdón en el lenguaje, a pelear la fe con la razón con la fe. Son dos dimensiones totalmente diferentes pero complementarias en el ser humano. De tal manera que si eso no se da, el semáforo nos avisa. Cuidado. Puede estar en verde, puede estar en rojo, puede estar en ámbar. Y no hace falta que nadie nos lo diga, no hace falta tener muchos estudios para darnos cuenta cuando un ser humano nos hace entender la vida como vocación. Yo pongo un ejemplo sencillo, me van a entender. Si ustedes tuvieran que ir a un cirujano y no lo conocen y no tienen confianza en él, ¿cómo irían? Pero si van con una persona que ustedes la conocen, que ustedes la han atendido, que ha tenido un proceso con ustedes, que te anima, bueno, irás sufriendo porque vas a una operación, pero vas con una confianza ahí. Pues algo así nos pasa con la fe. Qué diferente es andar por la vida como ciego guiando a otros ciegos. Hay que andar por la vida con sencillez, con humildad, pero con la experiencia de Dios que ha traspasado tu vida y la quieres entregar a tus hermanos porque es el gran regalo. El gran regalo que podrías hacer a un ser humano. Entregarle a Dios. Entregarle a Jesús. Fíjate esta experiencia al antes y después. Eso queda de manifiesto. Miren, Santiago, pescador del lago de Galilea. Tú ven conmigo y te haré pescador de hombres. Y dejándolo todo. ¿Qué experiencia tuvo que tener este hombre en aquel encuentro con Jesús de Nazaret para que su vida diera un cambio de esta manera? Y llegar a la muerte. Llegar a entregar la vida del Evangelio de hoy. ¿Son ustedes capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Sí, lo somos. Cuidado. Pedro también nos llegó a decir, me daré mi vida por ti. Y después lloró amargamente. Esto no es un esfuerzo humano, amigos. Esto es un don de Dios. El que lo recibe no sabe lo que tiene. Eso es lo que a mí me gustaría que hoy realmente valoramos. Cerramos dentro de estas corrientes que en la actualidad, por poner algunas, ya nombré antes la existencialista, una de ellas, por ejemplo la marxista, ¿no? El hombre creador de su futuro, el hombre que nos ha aportado muchas cosas muy buenas, pero también tiene sus limitaciones y hay que reflexionarlas, decir, mira, esto aquí y esto aquí, y seguir abriendo caminos. Recuerdo Juan Pablo II cuando cayó en el muro de Berlín. Él lo dijo abiertamente a la humanidad. Fue un profeta. Miren, hemos acabado
parte de la historia negra de la humanidad. Pero lo que está no va. Hay que buscar una tercera vía. Ojalá, ojalá todos nosotros, ojalá ustedes como padres y madres de familia, ustedes donde están, nosotros donde estamos, buscamos esos caminos para que esa tercera vía nos pueda sacar de este momento que vivimos. Por eso también la ideología un poco liberal, ¿no? El hombre cerrado sobre sí mismo. Se olvida de que renacemos. Nacemos de un tú y de un yo. Somos relación. Cualquiera de ustedes va a un psicólogo o un psiquiatra, lo primero que le dice es, oye, vamos a ver cómo está tu capacidad de relación. Vamos a empezar por aquí. Porque por el humo se sale de nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay que buscar ese tú con mayúsculas. Y a esos tú que nos hacen reconocernos como somos. El que el otro te encuentre, hace que yo te encuentre. Nos dice un gran pensador. Por lo tanto, las nuevas corrientes religiosas, miren, ya venimos diciendo hace muchos años que la religión se terminaba. Pues saben ustedes que ahora hay más religiones en el mundo y más gente religiosa que en ningún tiempo de la historia. Por ejemplo, la Iglesia Católica ha crecido últimamente una barbaridad en Asia. Eso va en África, América Latina, Europa no va bien. Somos los más inteligentes, nos hemos quedado ancianos. Cuidado. ¿Dónde vas, Europa? Decía Juan Pablo II en esa carta, en esa exhortación que hizo. Europa hace unos años. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas en Jesucristo? ¿Dónde están tus raíces? Pero fíjense que hoy en Canarias, son datos oficiales, hay más de 150 sectas religiosas. Más de 150 sectas. Y en el mundo la religión está. Pero claro, una cosa es la religión que religa al hombre y te hace esclavo. Si verdaderamente. Y otra cosa es el seguimiento a Jesucristo libre, como don de Dios que yo descubro. Que se me ha dado para seguir al mundo. Son cosas diferentes. Podríamos estar aquí hablando, pero no es desde el momento ni. Pero sí que me parece que estas cositas es bueno que el pueblo llama, que el pueblo de Dios vayamos abriendo perspectivas, ¿no? Porque nos engañan y porque nos hacen ver lo blanco negro. Porque los medios de comunicación, amigos, ahí están, pueden hacer muchísimo bien y lo hacen. No tengamos cuidado que tenemos en nuestros hogares día y noche, que están viendo los chiquillos, los tenemos ahí con las máquinas, como si fueran niño y ya, que fuera. Bien, pero repito, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque quiero presentarles a Jesucristo. Ayer, hoy y siempre. Será el que te libera de verdad. Será el que te hace libre de verdad. Puedes ser libre o no puedes ser libre. Eres tú el responsable de tu vida. Pero desde luego lo que te ofrece, no hay nadie en este mundo que te pueda ofrecer. Y cuando uno lo descubre, cuando uno hace un encuentro, una experiencia de Dios en él, tenemos a Santiago y a tantos Santiago en la historia de la humanidad. Por eso, esta mañana mi deseo presentarles a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, como la gran posibilidad del hombre. Porque el hombre será plenamente hombre cuando viva en amistad con Dios. Siempre que el hombre ha roto la amistad con Dios, algo queda por ahí, que el semáforo se le pone avisándote en ambas o en rojo en muchos casos. Por eso me gustaría que pensáramos esto, ¿no? Y en este momento de crisis, este momento que vivimos, que donde cada día que escuchamos la noticia, todo se reduce a la economía, como si no hubiera otra cosa.
Papa nos ha hablado, nos sigue hablando, de la nueva evangelización. Vayan al mundo y lleven el Evangelio. Y junto a la nueva evangelización nos viene ahora el año de la fe. Es decir, ayudar a redescubrir al ser humano, a la familia humana, el gran regalo de la fe. Y esa es la tarea que la Iglesia, en este nuevo curso que comienza, pues tiene que empezar con todas sus fuerzas a intentar dejarnos en el corazón de todos. Porque miren, dejemos de cuento, ¿dónde está hoy la familia? ¿Dónde están? Estamos, los sacerdotes tenemos la gran suerte de poder escuchar, y estamos viendo situaciones de futuro. Pero bueno, vivimos en este mundo, es el mejor que tenemos, no hay otro. Y Dios ama este mundo. No me gustaría ser en ningún momento profeta de calamidad, porque Dios sigue amando al hombre. Dios te sigue esperando. Y por eso me atrevo hoy en su nombre a hacerte una llamada a la conversión. Mira quién eres, mira cómo vives. Trata de cambiar lo que tengas que cambiar y ponte en camino. Y aquellos que, digo abiertamente con el mejor deseo del mundo para todos, sin distinción, gracias a Dios puedo hablar libremente así. Aquellos que tienen responsabilidades, vamos a hacer todo lo que podamos y más para unir fuerzas y tratar de sacar a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestro país de la situación que vivimos. Sé que no es fácil. Parece ser, los grandes especialistas nos dicen que todavía esto se va, todavía tiene que bajar mucho más, no sé, pero repito, ojalá entre todos, y es lo que le pido hoy a Santiago, que él, que desde la fe pudo vencer, nos ayude también a nosotros a hacer la experiencia de Dios, para que en el seguimiento de Jesucristo podamos ser servidores y no servirnos. Servidores de nuestro pueblo, de nuestra gente, acompañando, ayudando, sembrando lo que podamos, y especialmente de los pobres de la tierra. A mí, que un cristiano me diga, mira, yo soy muy bien cristiano, si no tienes amor, si no tienes caridad, si los pobres no te duelen, ponte un interrogante, estás en camino, ponte un interrogante, porque lo que hagas a uno de estos pequeños, a mí me lo hace. Quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, está mintiendo. No me gustaría mentir, tampoco soy ningún, pero sí que me gustaría que los pobres encontraran en su camino y que mi vida fuera un regalo de Dios para todos ustedes. Que Dios los bendiga, que Santiago nos acompañe y que todos, ustedes donde están, nosotros de donde estamos, pongamos un granito de arena para cambiar esta situación y liberar tanto sufrimiento y tanto dolor. Gracias. Hermanos y amigos, les acabo de decir que la fe es el gran regalo que Dios hace para que nuestra vida tenga plenitud de sentido. Por eso, como Iglesia Peregrina de Dios, aquí de pie, confesamos una vez más la fe que nos mueve y nos alienta. Creo en Dios Padre, en todos, Creador del cielo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de todos los hombres, fue crucificado y muerto sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre.
escucha, Padre bueno, la oración de tu iglesia. La presentamos por medio de tu Hijo Jesucristo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Purifícalo, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a tu divina majestad. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Gloria a Dios.
porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y la resurrección de tu Hijo. Y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los santos, te alabamos ahora y por siempre, proclamando el himno. Santo eres en verdad, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la acción de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote las gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su y comer de todos, porque esto es un cuerpo que será entregado por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, dándote las gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos, porque este es el cáliz del Señor, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz del cielo. Te damos gracias porque nos hace dignos de ser.
pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Te pedimos de un modo especial por todos los difuntos de aquí, de San Bartolomé de Tirajana, y por todos los que en este año han fallecido. Haz que te osa contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con un gesto de hermanos, nos damos la paz. Thank you.
aquel que dijo a Santiago: ven conmigo, echaré pescador de hombres. Dichosos los invitados a la mesa del Thank you.
días y la oración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu iglesia y por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡Que viva Santiago bendito! ¡Y que viva el pueblo de Tlaxcala! ¡Viva! Pues sigan disfrutando de la fiesta.